recuerdo a Liberty, de una manera también de estar cerca de un amigo querido y de alguien que tiene que ver con... Digo que fui al programa que me invitó Eduardo Liberty, me parecía tener una necesidad personal, un amigo que atravesó un momento muy complejo y lo sigue atravesando en su vida, un dolor muy grande, y un ataque, que es el ataque que hoy la corporación mediática, cierta derecha caníbal, canalla, va desplegando contra todos aquellos que, de un modo u otro, vienen defendiendo lo que sucede en la Argentina desde el 25 de mayo de 2003. Este es un año que se presenta como un año muy duro, muy, muy intenso, de intensa conflictividad, donde van a tratar de que todos los temas que discutamos se conviertan en absolutos en términos de enfrentamiento, de dicotomía. La cuestión del memorándum con Irán es simplemente uno de esos temas también. No va a haber ninguna moderación. La derecha sabe que pierde las elecciones, sabe que en octubre pierde y quiere crear las condiciones para una situación de profunda inestabilidad en la vida social argentina, y va a elegir todos los temas que crea convenientes para atacar el gobierno, para atacar personalmente a quienes están cerca de este proyecto. Por eso lo que ha sucedido con Eduardo, de un acontecimiento de su propia vida, de la vida de su hijo, transformado en un acontecimiento ideológico, político, mediático, amarillista, canalla, inmundo, creo que tiene que ver claramente con una decisión política muy brutal, muy soez, que también se ha expresado en los discursos de un Delcel o lo que hemos podido ver a lo largo del tiempo en relación a la figura de la propia Cristina. Por lo tanto, creo que eso es parte de lo que este año nos va a ofrecer. Creo que ahí Carta Abierta siempre tiene un lugar para construir un decir desde una perspectiva completamente diferente a la traducción de la política en política cloacal, en estructura canalla, en un lenguaje de esbirros, sino que Carta Abierta siempre se ha caracterizado por construir un lenguaje político que salga a confrontar bajo la lógica de lo conceptual, de la pasión, de la intensidad y de las ideas. Y en ese sentido quisiera rescatar muy rápidamente, porque se dijeron muchas cosas con las que estoy de acuerdo, con otras podría discutir. Quiero rescatar algo del discurso de Cristina ayer. Un viejo filósofo decía que el autor atento con el lector, con la inteligencia del lector, es aquel que no le ahorra dificultades, que lo trata como un adulto, como alguien maduro, como alguien que está a la altura de un discurso que requiere reflexión, discusión, debate, caudal de ideas. Yo creo que el discurso de Cristina es una gran pieza de la política, es una gran reivindicación del lenguaje político, pero también es una gran reivindicación del ciudadano, de aquel otro que es interpelado, con el que habla, con el que discute, al que le plantea un recorrido que atraviesa la historia, la memoria, la economía, las relaciones internacionales, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Está claramente mostrando que si ha habido un sector de la vida política argentina de estos últimos 10 años que ha generado renovación política, que ha generado reinvención del lenguaje político democrático, que ha interpelado a la sociedad, que ha marcado la posibilidad cierta de una democracia que amplíe sus propios límites allí donde amplía los límites del lenguaje, ha sido el kirchnerismo, y particularmente en el interior del discurso de Cristina. Por eso me parece importante, imprescindible, dar cuenta de esa dimensión. Más allá de si duró 4 horas, 3 horas y media, si tuvo un recorrido minucioso sobre multiplicidad de cifras, el núcleo, el corazón, es una profunda reivindicación de la lengua política como lengua emancipatoria del otro, no solo del que la enuncia. Y este es un rasgo novedoso para la vida política argentina, que nosotros, que venimos discutiéndolo desde la primer reunión de Carta Abierta,
Desde la primera reunión de Carta Abierta hemos hecho casi una cuestión de principios de lo que implicaba en esta etapa argentina rescatar, salvar, reinventar el lenguaje político como el lenguaje emancipatorio. Que la presidenta que ejerce el liderazgo de este proyecto político nos desafíe doblando la apuesta de la profundidad, la conceptualidad, la rigurosidad, me parece extraordinario y es una profunda reivindicación de todos aquellos que siempre hemos pensado que no hay transformación de la vida social, de la vida colectiva, si al mismo tiempo no inventamos de nuevo, bajo nuevas condiciones, un lenguaje emancipatorio. Y hoy el único actor político que está construyendo un lenguaje emancipatorio es el kirchnerismo. Yo ayer discutía un rato cuando salía del Congreso con Nelson Castro, uno tiene a veces que hacer ese esfuerzo, y Nelson Castro insistía una y otra vez que en la Argentina no había debate político. Esa es la falsedad estructural del discurso de una derecha que lo que quiere efectivamente es invisibilizar que el único lugar desde el que ha emanado un dispositivo no solo de debate, sino de acción, de transformación, de interrupción de una realidad malsana, ha sido el kirchnerismo y en este caso particular el discurso de Cristina. Nosotros somos parte de ese discurso. Nuestra experiencia, nuestra recorrida alrededor de estos 5 años tumultuosos y que comienza, ya no como experiencia colectiva, pero comienza un 25 de mayo del 2003, está claramente ligada a la suerte de reparación que el kirchnerismo ha significado en muchas de las dimensiones de la vida colectiva. Se planteaba lo que implicaba la reparación de la cuestión fundamental, decisiva, de un proyecto científico, tecnológico. Se hablaba también de la reparación, y lo hemos dicho muchas veces, de la memoria, la política de derechos humanos como centro de una profunda transformación que modificó las condiciones de la vida colectiva sin que la vida colectiva estuviera dispuesta previamente a pensar que una nueva política de derechos humanos iba a modificar su propia vida. Y esta es la gran invención de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner comprende extraordinariamente bien que, y por eso el ataque sistemático, no nos olvidemos que hoy están yendo sistemáticamente contra la política de derechos humanos, contra la idea de la impostura de la política de derechos humanos, porque saben que lo que hizo en su momento Néstor Kirchner fue transformar profundamente el cuerpo social, el cuerpo psicológico, el cuerpo político argentino, modificando de cuajo una agenda clausurada, un expediente cerrado y una museologización de la memoria. Volvió a colocar la cuestión de los derechos humanos en la trama de la política, en la disputa por el poder, en el rescate del pasado, pero fundamentalmente en la reinvención democrática del presente. Por eso allí hay una disputa fundamental sobre la que no podemos corrernos, que no debemos dejar pasar todos los días. La corporación mediática y particularmente quien mejor expresa esa ideología, que es el diario La Nación en este caso, todos los días saca artículos y editoriales vinculados fundamentalmente a la cuestión de derechos humanos. Entonces digo, si esto es así, si en el discurso de Cristina lo que pudimos percibir, aparte de lo que cada uno después podrá tomar como nota fundamental, es esta visión, esta perspectiva, esta reparación, este rescate de la política como un instrumento de emancipación, como un instrumento de libertad también, lo que tenemos que hacer explícito es que hay otra dimensión que hoy nos desafía. Hace pocos días atrás nos invitó muy gentilmente la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, a tener una conversación con ella. A Carta Abierta. Fuimos a esa reunión, Horacio González, Carlos Girotti, Eduardo Josami y yo. La verdad que fue una reunión insólita, extravagante y extraordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos acostumbramos a la enormidad de lo que está sucediendo en la Argentina.
Cuando salía de esa reunión, y antes de hablar con los amigos que fuimos a tomar un café, le dije a Gil Carbó, que me recordó que ella participó sobre todo de los primeros años de Carta Abierta, porque sintió que Carta Abierta era el lugar que le permitía a ella en ese momento oxigenarse interiormente, cosa que me dio mucha alegría. Alguien de Carta Abierta ocupa un lugar fundamental en la disputa por la justicia. Pero en ese momento yo le dije, casi bajo la forma de la broma, tocar la justicia, abrir la caja de Pandora de la estructura judicial, debatir sobre lo que significa la justicia, buscar transformarla, modificarla, es lo más parecido a la revolución que nos puede suceder en una experiencia como la nuestra, tomando como paradigma la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es fundamentalmente, y desde su comienzo más radical, una inversión radical del orden jurídico normativo. No importa si después eso fue hacia un lado por el que no nos sentimos tan a gusto, pero lo cierto es que una revolución de las mentalidades, de la sensibilidad, de la cotidianidad, que por supuesto tiene que estar vinculada a una transformación de las condiciones materiales, obviamente, pero a veces es mucho más difícil, mucho, mucho más difícil modificar las estructuras últimas que garantizan la reproducción del orden, como es el aparato judicial, que otras transformaciones que pueden desplegarse sin que generen tanta contradicción en el interior del poder. Cuando Cristina dice en un momento, y no dejó de colocar algo fundamental, que Bolivia hizo una cantidad de nacionalizaciones, dijo, hasta ha nacionalizado el pasto, y se reía la embajadora de Bolivia, y sin embargo le siguen dando créditos al 4, no sé cuánto por ciento. Lo que pasa es que la Argentina ha tocado un nervio fundamental del sistema económico financiero mundial, de una manera tal que su ejemplo es un pésimo ejemplo para el orden económico internacional. Podríamos decir que la discusión sobre la justicia es una discusión clave, fundamental, que le da a esta experiencia, junto con otras discusiones que hemos tenido, vale simplemente recordar lo que significó el gran debate sobre los medios de comunicación, que es otro de los pilares centrales donde se produce la derecha contemporánea. Si uno quiere buscar dos pilares donde se produce mucho más sutil y decisivamente el discurso y la práctica de la derecha contemporánea, uno es claramente, y lo decía de una manera muy profunda y visceral Nicolás Cazullo, los medios de comunicación, esas formas de la construcción de la subjetividad contemporánea, y la otra es un sistema que tiene como cometido fundacional sostener al sistema allí donde el sistema puede ser cuestionado por un movimiento que emerja de la propia lógica de la vida democrático-republicana. Esto está incluso, por supuesto, en la fundación de la Corte Suprema de los Estados Unidos inmediatamente después de la independencia. El único poder que puede limitar un proceso de transformación, porque es el que tiene la hermenéutica última de la Constitución, es el Poder Judicial bajo su estructura de gobierno, que es la Corte Suprema. Por supuesto que lo que plantea Cristina ayer no es la modificación de la Corte Suprema. Eso sigue siendo algo que solo puede cambiar si se reforma la Constitución. Pero lo que está planteando es un debate central que implica inyectar vida democrática, vida participativa, vida popular al interior de un sector encriptado, cerrado, que se reproduce a sí mismo bajo la lógica de la defensa de sus propios intereses, pero que en última instancia lo que defiende es la continuidad del poder estructural de la vida social contemporánea. Entonces, que en nuestro país, en un contexto como el año 2013, en un periodo que va a tener en octubre su momento más potente, la Presidenta de la Nación, la Procuradora General de la Nación, una infinidad de gentes que se reunieron en un lugar que ya se ha convertido en simbólico, la Biblioteca Nacional,
que tiene que ver con la historia de Carta Abierta. La Biblioteca Nacional, que tiene que ver con la historia de Carta Abierta, ya es el lugar simbólico desde el que el kirchnerismo le dice a la sociedad que somos portadores de ideas transformadoras. Y esto es algo no menor, que un mundo que antes en general estaba apartado o que era concebido como un lugar cerrado respecto a los tumultos de la vida real, de la vida política, de los desafíos de la época, sea un centro neurálgico, un lugar metafórico y material del debate político, del debate ideológico, del debate de ideas, es también parte de esto que odian profundamente. Odian profundamente que una tradición de matriz popular vuelva a colocar en la Argentina la posibilidad de un debate general de absolutamente todo. Porque lo que estamos haciendo es debatir absolutamente todo, pero no en términos pura y exclusivamente teóricos, sino en términos de confrontación de los cuerpos, en términos de disputa real, en términos de ensanchamiento de la vida democrática. No somos ilusos, no somos utopistas abstractos, sabemos que no estamos dando la lucha por el socialismo. Quizás, vaya a saber si primero reinventamos el socialismo, por supuesto, quizás en algún momento, pero hoy estamos dando otra lucha, que es la única que puede permitir que sigamos soñando otra sociedad. Si estamos acá, si estamos defendiendo lo que defendemos y discutimos con esas izquierdas que siguen retóricamente haciendo la apología de una revolución que en realidad muchas veces termina siendo casi, casi funcional a la derecha. Si estamos acá discutiendo con nuestra propia tradición, con nuestros propios ideales, sabiendo que hay muchas cosas que no nos gustan, si discutimos con el capitalismo, porque también hay que decirlo, discutimos con el capitalismo, pocos de acá levantarían la mano para decir que el capitalismo serio es la meta de sus utopías y sus ideales. El capitalismo serio es casi un oxímoron, es algo imposible, sin embargo sabemos que estamos en el interior de, no me gusta el nombre porque está connotado históricamente, nosotros despectivamente definíamos como reformista a un proyecto que no se plantease otra cosa que reformar las estructuras del sistema. Lo que no veíamos, o quizás en otro contexto histórico esa crítica era justa, pero cuando cambia el contexto histórico, cambia también la significación, el vínculo, el puente entre las palabras y las cosas. En este momento en Sudamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, con desigualdades en Brasil, la trama del cambio, de la oportunidad, de la novedad, son estos procesos. Es esta manera de lidiar con la economía global de mercado, con el capitalismo, con nuestras falencias, con la concentración económica, sabiendo también que queda un largo camino por recorrer. Y en tanto queda un largo camino por recorrer, cada uno de los puntos en los que se cuestiona un núcleo de poder es un punto absoluto respecto a lo que está generando como enorme provocación, como enorme provocación. Y el sistema, el poder, sabe que la provocación hoy está en América del Sur. Sabe que hoy la provocación está en que una presidenta en el Congreso de la Nación pueda decirle a su pueblo que se abre una discusión extraordinaria en torno a la justicia. Y nosotros como Carta Abierta tenemos que ser parte de esa discusión. Y estoy de acuerdo, esto no tiene nada que ver con la reforma de la Constitución. Ahora todos los titulares hacen la interpretación de lo que quiso decir Cristina, que de esta manera renuncia, etcétera, etcétera. En realidad, lo único que nos tiene que preocupar en este momento, creo, son dos cosas. Garantizar el triunfo más abultado y contundente en octubre, y segundo, más importante o tan importante como el triunfo de octubre, que estemos en el momento más rico y fundacional
de ese kirchnerismo que no se va a dejar atrapar por una regresión en el interior del peronismo conservador. Este es el gran pero que para mí fue muy simbólico y de mucha emoción y me dio mucha alegría. Tuve la oportunidad de compartir el palco ayer mientras escuchábamos a Cristina con Eve, con Axel Kicillof, con Sabatella y con otros compañeros, con el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, y también con Recalde. Me parece que allí, en esa mezcla está parte de todo aquello que nosotros amamos, la memoria de nuestros muertos y la lucha por el futuro. Gracias.